¿Qué hubo? ¿Cómo están? Estamos de regreso, estamos hikeando. Venimos al Nevado de Toluca. Ya están todas las camionetas que no te dejan pasar. Entonces, pues ya estamos subiendo, caminando. Viene Bego, viene Babi, mi cuñada, viene mi hermano. Y todas las cachorras. Son las 3. Nos bajamos a 3 grados centígrados. Conforme vamos avanzando, obviamente vamos agarrando calor. Y conforme va saliendo el sol, pues obviamente también va generando un poquito más de calor y va subiendo la temperatura. Recibimos una muy mala noticia, que es que no vamos a poder pasar con los perros al cráter, pero bueno, que sirva para caminarle un ratito, para chanclearle una hikeada muy muy a gusto, también para entrenar, traer el equipo de la cámara en la mochila, y pues va a estar espectacular esto. Disfrútenle. Estamos llegando más o menos como a la mitad, nos vamos a dar un break ahorita. Está espectacular esta vista, vean cómo se ve el volcán atrás, está increíble. Tenemos entendido que no vamos a poder subir al cráter porque traemos a las perras, pero igual la verdad es que vale mucho la pena venir sin llegar hasta allá. O sea, es espectacular el cráter, ya hemos ido otras veces, pero pues si no está el si no puedes subir, la verdad es que el paseo está increíble. Sin duda, no recomendaría que la gente se suba en las camionetas, a menos de que quieran pasar nada más todo el día ahí arriba. Pero si pueden caminar por acá, las vistas son brutales, tienes unos paisajes increíbles. Ahorita justo enfrente de nosotros se ven como un montón de pastizales y de sembradíos que hay como ya mucho más abajo, donde está más cerca la civilización. Y un montón de bosque. Y pues nada más, ¿no? La verdad es que está increíble. Nos vamos a dar una comidita, un break y a seguirle. Esta va a ser una subida al Nevado de Toluca fallida. Trunca. Es una subida trunca. No se alcanzan a ver ahí el refugio. Ahí es en donde normalmente te dejan las camionetas y comienzas a subir. Subes como por acá, más o menos. ¿Ves que les voy a enseñar la situación a la que nos estamos enfrentando? Vienen las nubes negras con todo hacia acá. Y estamos optando por regresar caminando para hacer más ejercicio, para entrenar más. Que las perritas sigan corriendo, que sigan jugando. Y ya estamos. De cuando comimos acá, yo creo que hemos subido alrededor de como un kilómetro más. Y para allá debe de ser como 1.5, no mucho más. Entonces nos vamos a empezar a mover, porque se nos deja venir la lluvia. Quish, aquí abajo. Quishy, ahí está, allá. Eso.
Ahorita ya nos regresamos hikeando por este rillito. Es más allá de rillito. Pues sí, sí, alcanza a fluir un poquito de agua. De hecho, Quiz ya se atoró. Vámonos. Pues bueno, ya llegamos al coche después de esta fallida subida al nevado. Les voy a platicar un poquito por qué no funcionó, por qué falló esto. Y básicamente es uno, por traer perros. Ya no te dejan entrar con perros a la laguna. Ya no te dejan subir con ellos. Y nos dijeron que los podemos dejar amarrados. La verdad es que puta, está horrible dejar al perro amarrado. Uno. Dos. No te dejan subir ya con los coches hasta el refugio. Eso la verdad es que le da un poquito en la torre también al plan. Si es que no lo prevés. Porque si no puedes llegar un poquito más temprano. Para que puedas subir en coche hasta el refugio, hay que subir a las 5:30 de la mañana. A esa hora todavía no están puestos aquí los ejidatarios, entonces te da chance de subir. Número 3, la ropa que traigas. Pues siempre tráete... Hay que traerse ropa cómoda, ropa impermeable y capas. Porque en la mañana hace demasiado frío y conforme va avanzando el día, pues la verdad es que se tranquiliza. ¿Qué más? Pues traerse snacks, traerse comida, es lo que funciona. Tráemelo. Considérenlo. Consideren todo esto por lo que no pudimos subir hoy al nevado. Y en otra ocasión pues me vengo para acá, me vengo sin Quish. Y traigo todo lo que traíamos. El plan de hoy era llegar temprano, podernos meter, poder pescar en las lagunas, hacer catch and release, obviamente. Aquí pues, no está bien, más allá de que esté permitido, no está bien sacar los peces, porque están en su hábitat natural, no hay criadero. Y pasar un buen rato, a la que sigue nos encargamos eso. Ya acabamos. Ojalá les haya gustado. Yo soy Chema y estoy al aire libre. Vente, cucha. Pues.